Bueno, pues vámonos a Texas. Está vía Skype a ver cómo estamos con el frío en Texas. Ya estamos enlazados en este momento. A ver, ya tenemos a Juan de Ávila, ¿sí? Con los miércoles amarillos, miércoles de tecnología en Compu Fórmula. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, pues ya sabrás acá. Decimos que tenemos frío, pero ¿y tú cómo estás allá? Bueno, amanecimos a -1 grado y conforme iba avanzando en el freeway, la temperatura llegó a -5 grados. Y ahorita ya me encerré en la oficina con la calefacción a todo lo que da. Y aquí ya estoy como a 20 o 21, lo cual es un paraíso. No, sí. Bueno, pues vámonos rapidito, Juan. ¿Te parece bien? Pues sin duda esto que traes es noticia. Así es, en 4 horas más Samsung dará inicio al evento donde va a anunciar el Samsung Galaxy S10. El S10 es el teléfono que más compite con el iPhone. Cada año la competencia es esta, ¿no? Apple sale a finales del año y Samsung sale a principios. Este teléfono, yo la verdad, ayer que estaba viendo la noticia dije, bueno, ¿y con qué van a salir? Porque la verdad es que ya más cámara o más pantalla, pues no se me hace algo ya tan innovador. Pero sí tiene una función muy innovadora que le llaman esta carga inalámbrica reversible. Es decir, el teléfono no solo recibe carga por inducción, sin necesidad de que le conectes nada, solamente lo pones sobre una base cargadora y ya se carga. Pero además, si tu celular, no sé si de cualquier otra marca, pero por lo menos con otro Samsung, también tiene esta función, tú lo pones encima del nuevo S10 y le transmite carga. O sea, puedes compartir la batería de manera inalámbrica. No, hombre, bueno. ¿Y este para cuándo? Esto lo anuncian en 4 horas. Ahora, cabe mencionar que todo lo que estoy diciendo ahorita es lo que dijo Samsung o presumió Samsung en el CES 2019 en enero. Y ayer, por disque, por error, se les fue a una televisora el comercial y estuvo al aire como, no sé, 3, 4 veces. Alguien lo alcanzó a grabar, lo puso en YouTube, después lo quitaron de YouTube, pero yo alcancé a conseguir una copia. Y ayer hice un análisis del comercial donde te muestran lo que se supone ser el teléfono. Estoy seguro que sí va a ser, lo que estoy seguro es que no fue un error. Lo lanzaron como parte de una estrategia para acelerar la expectativa. Claro. Entonces, hoy van a dar a conocer esto en unas horas. ¿Es el Galaxy, el S10? Es el S10, seguramente también van a sacar el S10 Plus o el S10 Max o el S10 de mega tamaño. Y otra cosa muy interesante es que el 30 de enero Samsung presentó un chip que tiene ya 1 terabyte. Es decir, este Samsung S10 puede ser el primer teléfono que salga con 1 terabyte de memoria interna. Y esto pues sí, lo pondría muy adelante de todos los iPhones. Y el precio, Juan, a ver. El precio seguramente va a andar entre los 800 y $1,000. Hay que recordar que la gama S, Galaxy S, es la gama más alta de Samsung. Solamente está un peldaño abajo de la del Note, porque el Note tiene este lapicito. Pero en realidad, entre el S10 y el Note, la diferencia es mínima. Son algunas funciones que le genera el Samsung Pencil. Pues no tan caro como los más caros de iPhone, ¿no? Los de Apple andan, sí lo puedes conseguir hasta en $1,500. O sea, hay teléfonos de $1,500 de Apple. Y estos hacen lo posible por mantenerse abajo de ese precio. A ver cuándo lo compras y para que hagas la prueba y nos dices a ver qué tan bueno es. El S10 no creo. A lo mejor el Note sí, pero el S10 no. Bueno, pues entonces vamos a esperar la presentación oficial del Galaxy S10 y el S10 Plus, que estaría disponible, ¿dices qué? ¿Marzo? Se supone que en los primeros de marzo ya podría estar disponible. Lo que sí, a lo mejor van a mandar algunos equipos a las tiendas de telefonía celular. Y sí, aquí en Estados Unidos siempre llegan primero, entonces voy a ir a darme una vuelta a estas tiendas a ver si a lo mejor la semana que entra ya tienen uno y me dejan grabarlo. Seguramente sí les hago un video con muchísimo gusto. Perfecto, pues lo vamos a esperar, ahí estaremos atentos a tu canal de YouTube y por favor danos tu WhatsApp porque siempre
tus fans y tus seguidores lo piden, porque cualquier problema que tengan con su celular, con su tablet, su computadora, mándenle un mensaje. Está fuera de la ciudad, Juan, pero tiene todo un equipo ahí apoyándolo. Y cualquier duda, cualquier cosa, seguramente les va a responder. Por favor, con tu número de WhatsApp y cerramos. Con muchísimo gusto, gracias. Es el 6677-967719. Muy bien, 6677-967719. Ahí está, eso es. Muy bien, muchas gracias, Juan, saludos. Muchísimas gracias a ti, Víctor, al público que nos hace el amable favor de escucharnos. Gracias, Juan de Ávila. Hasta luego.